Retomamos la información en el mundo al día. Los estadounidenses están reportando un aumento indeseado y muchas veces desmedido de su peso. La situación preocupa a la comunidad médica, pues este es uno de los factores que ponen alto riesgo a quienes contraen el COVID-19. Adriana Arévalo nos tiene los detalles. El 61% de los estadounidenses reporta que desde que comenzó la pandemia han experimentado cambios indeseados en su peso, ya sea aumento o pérdida del mismo. Lo que preocupa a la comunidad médica en este momento es que entre quienes aseguran haber ganado peso, el promedio es de 29 libras. Siendo realistas, la mayoría de las personas están las 24 horas del día a 15 metros de distancia del refrigerador durante la pandemia, pero cuando estás en el trabajo no tienes ese acceso a la comida. Una situación que, según los expertos, se complica más cuando hay pérdida de empleo o temor por contagiarse del virus. Esos factores han sido identificados como causantes de otro gran problema, el aumento de pacientes con desórdenes alimentarios. Eso puede presentar todo tipo de trastornos alimentarios como anorexia, bulimia, atracones. Todos esos pueden salir a la superficie para las personas que ya podían tener ese problema, pero ciertamente puede. De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Psicología, el 42% de las personas encuestadas reportó un aumento de peso indeseado, mientras que un 18% declararon haber perdido peso sin querer. Comenzar a hacer ejercicio y consultar al médico de cabecera son los primeros pasos que los expertos recomiendan tomar a quienes registren ese indeseado sobrepeso de pandemia. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.